desde que en 1990 Naciones Unidas designara el 1 de octubre Día Internacional de las Personas con Edad, todos los años en todo el mundo se llevan a cabo actividades para reivindicar los derechos de este sector de la población. Hoy, en Radio Guadalquivir, queremos homenajear a todas nuestras personas mayores en la emisora municipal de San Juan de Aznalfarache. Hoy es el Día de Nuestros Mayores y así lo celebramos en nuestra emisora. A nadie se nos puede escapar que estamos en la cuarta revolución digital y en ese sentido las personas mayores tienen más difícil acceso a los medios, a internet, a las webs, a los pagos por tarjeta, a hacer cualquier gestión con la propia administración, que todo se está digitalizando. No se pueden quedar atrás. Y en ese sentido yo creo que el 1 de octubre tiene que ser un día de reflexión y de planteamiento por parte de las distintas administraciones para que ese envejecimiento activo a ese sector tan importante, que ha sido tan productivo y sigue siendo tan productivo, no se pueden ver marginados por la propia sociedad. Lo comprende y estoy muy bien. Y otra cosa más, voy por tres. Memoria no, lo otro nuevo. Psicología. Psicología. Fíjate. El taller de memoria es muy bien porque a la mayoría se le ha olvidado en qué se haya apuntado. Porque las cabezas, aunque ha pasado año y medio, tenemos la cabeza, pero lo de adentro ya no está tan bien como hace año y medio. Para nosotros las personas mayores son muy importantes. Y aunque nunca las hemos dejado de lado, porque durante el tiempo que hemos estado confinados en casa, dentro de las posibilidades que hemos tenido, hemos intentado estar con ellos, llamarlos para ver cómo se encontraban, si necesitaban de alguna compra o algo, pues desde aquí, desde la Delegación de Mayores y ayudados también por Protección Civil y el Grupo de Voluntarios, pues hemos estado atentos a ellos en todo momento.